Es sin duda el gran reto del siglo, un desafío al que Europa tiene que dar respuesta. ¿Cómo hacer frente al flujo migratorio? ¿Cómo respetar el derecho de las personas a buscar una vida digna y hacerlo compatible con la realidad de cada país? En ello están los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea y de todo lo que se ha... Alcanzado allí el acuerdo al que se ha llegado, vamos a hablar con José Carlos Cabrera, que es responsable de comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y estábamos hablando muchas horas de reunión para llegar a lo mínimo. Bueno, todavía no tenemos muchos detalles con respecto al acuerdo, pero desgraciadamente no podemos ser optimistas, ya que en el año 2017 los últimos acuerdos que se llegaron con las cuotas de refugiados han sido prácticamente todos incumplidos. Ni siquiera la Unión Europea ha cumplido uh -huh. un tercio de las cuotas que, que se plantearon y tenemos el caso, por ejemplo, de nuestro país, de España, que, que no ha llegado ni siquiera a un quinto de lo que se había comprometido. Uh -huh. Vamos a analizar lo que ha trascendido mínimamente de ese acuerdo. Uno de los puntos sería, por ejemplo, crear campos de refugiados. Eh, fuera de Europa? Bueno, nosotros lo que estamos manteniendo durante muchísimos años es que esas políticas de seguridad no hacen sino incrementar que haya más personas que, que vengan y, sobre todo, más personas que vienen por vías de riesgo a nuestro país. Eso está haciendo, haciendo incrementar las cifras de personas que bueno, están falleciendo a la hora de poder llegar a, a, nuestra, a nuestro país, a nuestras costas y a, y a Europa. Creemos que hay que implementar otro tipo de políticas. Creemos que ha sido una gran oportunidad. La atención al acuario donde se ha puesto de manifiesto que se puede acoger de otra manera, pero desgraciadamente seguimos viendo que en nuestras propias costas de Andalucía eh, se sigue manteniendo una respuesta arbitraria y muchas veces pues eh, completamente eh, que nos hace ver esas imágenes de los pabellones llenos de personas durmiendo en el suelo. Lo vamos a analizar todo. Es verdad que la solución pasa por los países de origen y por los países de tránsito. Sin ellos no se puede solucionar este problema. Es evidente que esto es eh, algo transnacional, es un fenómeno que está ocurriendo en todas partes del mundo, no solo en la Unión Europea. Hay que recordar. Que de todos los refugiados que hay en el, en el mundo, que este año desgraciadamente hemos vivido un éxodo sin precedentes, estamos llegando a cifras de 70 millones de personas en todo el mundo, pues eh, 8 de cada 10 están siendo acogidos en estos países, en países en vía de desarrollo o en países hmm. que consideraríamos en tránsito. Es evidente que también la observación de los derechos humanos también en esos países es pues, eh, eh, completamente fundamental. Claro, hay quienes dicen, bueno, ya se, creó, se crearon campos de refugiados en Turquía. Cuando eh, la guerra, el gran éxodo tras la guerra de, de Siria y no ha solucionado nada, los migrantes han seguido llegando. Evidentemente, cuando se cierra una puerta, la, los migrantes que necesitan buscar refugio porque eh, ven y temen por su vida, lo que hacen es ir hacia otros puntos para poder eh, conseguir un sitio donde estar a salvo. Yo creo que lo haríamos todo claro. en todo caso. Entonces, bueno, si la vía de, tarif, de, perdón, de Turquía pues, eh, se, ha habido, se ha visto cerrada, era lógico pensar que el incremento se iba a producir en otros puntos. Uh -huh. Otro punto del acuerdo: crear campos de refugiados, pero un solo europeo. Ahora, eso va a depender de la voluntad de cada país. Bueno, eh, realmente volvemos a, a lo de siempre. Eh, creemos que tiene que haber una respuesta mucho más permanente, mucho más sostenible y sobre todo mejor coordinada. Eh, vuelvo un poco a lo que he dicho antes, eh, la oportunidad que el Aquarius nos ha representado con una coordinación no solo entre instituciones públicas, sino también con las ONG que estamos especializadas en el terreno para hacer una acogida de calidad en los puertos. Nos gustaría que también eso pues fuera posible también en las costas de la frontera sur. ¿Ha sido marketing? la acogida al Aquarius. Yo creo que ha sido una oportunidad, una oportunidad manifiesta para, para crear un tipo de política migratoria más inclusiva. Por eso nosotros pedimos también valentía a nuestro propio gobierno para que afronte y lidere un nuevo de, una política completamente diferente a las que se, se han hecho hasta ahora. Le ha decepcionado eh, la respuesta al Lifeline, que fue el otro barco que pidió ayuda también a, a España después de estar varios días en el Mediterráneo sin ningún puerto donde atracar. Finalmente lo ha hecho Malta. Y, ...y sin esa calidez en la en acogida... La ...tenemos que decir también. Desgraciadamente estamos viendo como países europeos... ...pues están incumpliendo normas internacionales básicas... ...nosotros creemos que salvar a las personas del mar... ...en una situación precaria debería ser... ...objetivo de cualquier, de cualquier persona... Es, ...es algo básico, es, es algo de justicia... ...más que, más que siquiera de, de atención o de leyes... Hmm. Eh, ...creemos que se debe hacer... ...ya lo haga Malta, lo haga o no Italia... ...como lo estamos viendo en estos días y lo puede hacer España. Hmm. Se quiere hacer diferencia entre refugiado e inmigrante irregular. Se nos olvida a veces que ninguna persona es ilegal, ¿no? Bueno, está claro que las dos son personas y si están saliendo de sus países nadie abandona ningún país. Nosotros los hemos hecho, nosotros en Andalucía tenemos nuestros propios casos de generaciones anteriores a la nuestra que tuvieron que abandonar nuestras casas para buscar un, un futuro mejor. Pero sí que es evidente que de manera administrativa son cosas diferentes, son dos leyes diferentes. Y desgraciadamente en nuestros puertos ahora mismo esas personas que están llegando no tienen acceso a la información administrativa que, que es necesaria para que ellos pu puedan pedir o no el asilo. Desgraciadamente estamos viendo a alcaldes como el de Barbate que pide, por ejemplo, traductores para poderse entender sí. con estas personas. Es decir, hay una falta de medios manifiesta, se sigue atendiendo de una manera. ...arbitraria y un poco improvisada... ...y nosotros lo que pedimos es un plan articulado... ...y permanente y sostenible... ...para hacer frente a este fenómeno... ...del cual en Andalucía pues ya tenemos... ...casi 30 años de experiencia. Uh -huh. eh, ¿Quién tiene derecho a asilo? Bueno, aquellas personas que verdaderamente... Eh, ...huyen porque ven en peligro su vida... Esto puede ser por varios motivos, por causa de un conflicto, por causa, por ejemplo, de que sufran persecución eh, por razón de orientación sexual, que este año y justo la jornada de ayer hicimos muchísima hincapié en este sentido, porque hay un porcentaje bastante importante de personas que acogemos en Andalucía que han buscado refugio por, esta, por este motivo. Y hay otra serie de motivos claramente que atiende esa ley, esa ley de, de refugio y asilo, que además fue creada para nosotros, para aquellos europeos. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando prácticamente del 99% de, de los migrantes que llegan, ¿no? No creo yo que nadie se ponga eh, en, en un viaje de estas características, un viaje incierto, arriesgando su vida muchas veces con niños pequeños, eh, por gusto o por placer, ¿no? Eso es algo natural. O sea, que, que huyen eh, precisamente para salvar su vida yo creo que es más que evidente. Está claro, y sobre todo lo que nosotros estamos intentando poner de manifiesto es que hay que informar de esa situación administrativa a estas personas para que tengan la oportunidad de pedirlo, para que tengan la oportunidad de acogerse a una, a una ley, a una ley fundamental como es la del asilo, y, poden, y puedan tener un refugio y que su vida en nuestro país puedas también ser un punto y seguido en la suya, no un punto y aparte. Hay algo que sí se ha arrancado en este acuerdo de mínimos, que es por lo menos más apoyo financiero para países como por ejemplo España, que tienen que hacer frente a esta llegada continua. Lo estamos viviendo en Andalucía, lo comentabas hace un momentito. Necesitamos más recursos. Eh, una localidad sola, como por ejemplo Barbate, tiene ahora mismo 300 personas en un polideportivo. Hacen falta médicos, hacen falta traductores, hay que atender a menores que llegan solos. Evidentemente, se necesitan más medios, desgraciadamente no se han puesto durante todo este tiempo, es una cosa que hemos estado reclamando no solo la Comisión Española de Ayuda de Refugiados, sino otras entidades también especializadas en la materia, y evidentemente sin esos medios pues, no se puede dar una atención de, de calidad. Ahora mismo pues eh, nos está, estamos haciendo frente como podemos a esta situación, a este, a este pico migratorio, pero estamos reclamando, por supuesto, que haya un plan verdaderamente articulado y bien coordinado, regional, para que se pueda hacer frente de una manera propia a este fenómeno. Uh -huh. Imagino que aplauden eh, la propuesta, ya la idea simplemente de que se vayan a quitar las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla. Todo lo que evite sufrimiento, nosotros por supuesto estamos a favor, pero también estamos llamando la atención sobre las devoluciones en caliente, uh -huh. que es también una falta grave a los derechos humanos. Estamos intentando también que nuestro gobierno pues, lidere también ese cambio. Eh, para que eso no se produzca. Uh -huh. El Gobierno ya ha dicho que quiere extender la sanidad universal a, a todos los migrantes, aunque no tengan papeles, aunque lleguen y estén en una situación irregular. Esto no es un caso de solidaridad, yo creo que es un caso de, de justicia. Todas las personas deberían de tener acceso a, a la sanidad pública, tanto las que vivimos aquí como aquellas que vienen. Uh -huh. eh, ¿Qué siente cuando hay ONGs que se les pone el punto de mira por por ayudar o por salvar vidas en, en el mar y se les acusa de estar incluso traficando con, con personas. Está claro que también existe un proceso por parte de la Unión Europea de crimenir, crimenir, criminalizar. criminalizar a las ONG, perdón, que no me salía. Y bueno, estamos viendo que somos nosotros los que estamos realmente nada más que salvando vidas. Eh, hemos tenido también en Sevilla un caso muy lamentable de que también unos bomberos... De, de esta localidad pues han sido incluso juzgados por intentar salvar vidas en el Mediterráneo y está claro que vivimos un proceso en el que si somos nosotros los que estamos apoyando a que estas personas no pierdan su vida porque están incrementándose sobre todo las cifras de personas que mueren en el mar es importante la respuesta de la sociedad a veces uno piensa es que por más que se digan las cosas no se hace caso pero muchas veces eh, la indignación que provocan determinadas políticas si sí consiguen revertir y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las últimas decisiones de Donald Trump con la detención de los inmigrantes y la separación de, de las familias. Finalmente ha dado marcha atrás. Yo creo que la labor que se hace de incidencia. Por que parte... la presión internacional es importante. Absolutamente. Yo creo que es muy importante informar bien a la población para que ellos ejerzan la presión ciudadana con respecto a determinadas políticas que se están llevando a cabo. Evidentemente, todas aquellas políticas que van en contra de los derechos humanos, pues nosotros estaremos alerta para denunciarlas. Mm y denunciáis también lo que está ocurriendo con las maras en centroamérica por ejemplo hay muchas personas perseguidas ahora mismo. exactamente por es un nuevo fenómeno que estamos eh, atendiendo muchísimo también en andalucía donde personas de guatemala honduras y el salvador están saliendo de sus propios países porque se ven amenazados y ven amenazadas sus vidas eh, por, por estas pandillas por estas maras y verdaderamente es una realidad bastante invisible que tenemos muy presente en andalucía y que estamos haciendo hincapié porque estas personas no tienen acceso después a tener el el asilo en nuestro país, no se les da el asilo en nuestro país. Hay que recordar también que de todas las personas que piden asilo en nuestro país, de, de cada tres personas, dos son rechazadas. Y tienen que volver a sus países de origen. Bueno, se quedan en una, situación, quedan una situación un poco. Irregular, exactamente. Uh -huh. eh, te quería preguntar también por los refugiados climáticos. Porque ya hay gente que se tiene que marchar de sus países por culpa del cambio climático. Esto es un, también un asunto que están llamando las eh, organizaciones supranacionales, están también llamando la atención. Hay cada vez más personas que tienen que abandonar su, sus países porque no, no pueden subsistir. Eh, desgraciadamente es un fenómeno que se está dando cada vez más, es un fenómeno que nosotros estamos detectando y es un fenómeno que desgraciadamente pues continuará según nos indican los informes mm. en ese sentido. Mm. ¿Qué le dirías a las personas que ven a, a los migrantes como una amenaza? Bueno, hay que decirles una, una cosa muy sencilla. Cualquier persona puede... Llegar a tener la, la obligación de, de tener que salir de sus casas. Nos ha pasado incluso a nosotros, como emigrantes económicos, que lo hemos sido muchísimo tiempo. En Andalucía se ha, se ha ido a otros países porque desgraciadamente aquí no se podía. Hemos también sufrido, por ejemplo, en la guerra civil en Málaga, eh, tener que salir en la carretera de la muerte, 300.000 personas que tuvieron que huir y fueron bombardeadas a Almería. Y nosotros mismos, en nuestra propia historia, pues tenemos casos de lo que le están pasando a otras personas ahora mismo en el mundo. Creo que eso es más, un argumento más que sólido para transmitir a la sociedad andaluza de que debemos de estar al lado de los derechos humanos, como también nos ayudaron a nosotros en el pasado. Sí. La sociedad andaluza es bastante solidaria, hay Sin que duda. decirlo. Para todo lo que estamos viendo en Europa hay países como Hungría o incluso Italia que se están desmarcando bastante de, de lo que debería ser eh, la respuesta a este problema, que pasa por la solidaridad. Es que no hay otra manera. Sin duda, por ejemplo, lo que está ocurriendo en las costas, donde hay grupos de personas que no pertenecen claro. exactamente a organizaciones y se están articulando para poder ayudar a estas personas que están en los pabellones, pues eso habla mucho de, de cómo es nuestra sociedad. Pero nosotros como organización lo que sí demandamos es que haya un plan estatal, que esté coordinado, que sea permanente, porque es, es un fenómeno que no va a dejar de existir. Y en ese plan deberían estar las ONGs, debería estar eh, el comisionado para la ayuda al refugiado también. Vosotros conocéis de primera mano cuáles son las necesidades. Nos nosotros estamos especializados y sobre todo especializados en el tema de refugiados y asilo. A nosotros siempre nos van a tener para cualquier tipo de asesoría y ahí estamos con nuestros recursos y con, y con nuestros recursos humanos, que tenemos un equipo muy especializado y también muy comprometido con esta con este trabajo. Y por supuesto ahí estamos siempre abiertos a que nos consulten y a estar de y a ir de la mano con ellos en cualquier tipo de plan para hacer frente a una atención de calidad. Se ha visto en Valencia. La colaboración con las ONGs ha sido fundamental para nuestra operación de recibimiento del Aquarius, que ha ido todo como la seda. Bueno, realmente sí, yo creo que ha sido un ejemplo de cómo se debe atender en, en este tipo de casos, pero evidentemente echamos de menos que eso se pueda ser factible también en todos los puertos, en todo lo que está ocurriendo en estos días. Recordemos que, bueno, estaba escuchando el noticiero que ahora va a cambiar claro. un poco a Poniente en el estrecho este fin de semana y bueno, va a ser muy propicio para que seguramente otras personas pues intenten venir a nuestras costas. Uh -huh. Antes decíamos, eh, hay personas que ven al migrante como una amenaza, pero los expertos económicos importantes dicen, ojo, que son una oportunidad. Absolutamente, yo creo que pueden además dar respuesta a, a grandes desafíos que tenemos claro. como sociedad, como es el envejecimiento, como es la despoblación del, del, del entorno rural. En fin, eh, hay muchísimas posibilidades que se podrían articular con respecto a esta materia que echamos de menos, realmente, después de 30 años. Recordemos, por ejemplo, también que cumplimos este año 30 años de la primera imagen gráfica de un periodista, un compañero vuestro, Ildefonso Sena, uh -huh. del primer fallecido en, en las playas de Tarifa. Y hoy, desgraciadamente, pues, nos hemos levantado también con la misma imagen, pero no, uh -huh. en las playas de Adra. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, José Carlos Cabrera. Dicen que el nivel de, de civilización de los pueblos no se mide. Por los avances tecnológicos, sino por cómo tratamos a los demás y cómo tratamos al diferente. Esperamos estar en los primeros puestos ahí, en esa respuesta. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. De nada, gracias a vosotros.